Pues yo, qué hermanito. Pues que hay que cambiar entonces. Al Diego, es que me rajo. Sí, le da la vueltica, claro, le da la vueltica, hermano. No, pues si sabe que no mato, hermano. Bueno, está bien, voy a matarlo. Hermano, por 200 soles no lo va a matar, no sea hijo de puta. Ah, qué raco, este se va a matarlo. Qué manitos, matarlo a matar. Diego, mora, apura, hay que ver la pela. Llevamos a ver. Ya, me toca. No, es un peligro. Ay, ya, qué pesado. Ya, ¿qué quieres ver? Pulp Fiction. ¿De nuevo esa película? Oh, esa película es loca. ¿Qué entonces? Es que no quiere contestar, marico. Ahora vamos a ver, pues. Vamos a llevarlo a los hermanitos. Ahí lo quiero ver, mira. Ah. ¿Amor, un tecito? Amor. ¿Qué? Gordy, ¿qué te pasa? ¿Quieres un té? ¿Yo? Sí. Sí, por favor, tráeme un cafecito. Amor, un té, entonces. Sí. ¿Qué fue, Gordy? ¿Quién te llamó? Esto ya vengo, ¿eh? Pero amor, estamos viendo una pela. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Como si todo no es nada, simplemente es un amigo que me está esperando afuera. Ya regreso, ¿eh? Estás todo paranoico. Todo el día has estado así. ¿Qué te pasa? Es tu ex que te está llamando, ¿no? Amor, no. Yo no sé nada de esa loca hace tiempo. ¿Qué tienes? Ya, ¿entonces qué es? Mira, amor, tú no sabes lo que es. Y yo sé lo que es. Ya, por favor, quédate ahí. Ya vengo. Ya, ¿qué por tienes? Favor, quédate ahí. Ya, ¡Diego! No sé qué tiene. Está todo perturbado. No sé, se está comportando súper extraño. ¿Te acuerdas antes cómo se portaba? Ya, igual. ¿Con la ex? ¿Tú crees? No creo. En serio, no sé. ¿Al parque? ¿Qué hablas? Nada que ver. Bueno, Sofía, yo te llamo como a todos, no sé, yo voy a llamar, ¿ya? Qué verraquera con ustedes, pues. Más espacio una vez. Dale, no se me da el cerecito, ¿sí? Como ahí, dale. Oye, hermano, escúchame, yo no sé por qué tú me tienes que apretar así. Yo hubiera así pagado todo lo que le debo. Escúchame, hermano, yo no quiero tener problemas contigo, mucho menos con tu familia. Yo tenía buena memoria, mijo. Claro, y me olvidó de la cara de imbécil. Papes, hermano, nadie te insulta. Se pone berraco, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué? Que a mí me han dicho que ven a apretar y lo va a apretar. Y que la verdad que no quiero que se metan con su familia. Chau, hermano, ya, está bien, tranquilo. Yo conozco a tus hermanos, pero yo les he pagado todo, hermano. No sé qué hacer, ya me están volviendo loco, hermano. ¿Sabes qué? ¡Hazlo, pues! ¡Mátame! ¿Por qué no me matas? ¡Mátame! ¿Ah? ¡Mátame! ¿Qué pasa? ¿Ah? Entonces queda tranquilito, porque a mí matar se me hace muy facilito. Y que te mate, así que tranquilo nomás. Que esto se puede clavar acá. Cuidadito, ¿sí? Fácil, ¿no? Vamos.
te juro que te pago. Pero dame un mesecito, por favor, para... para pagarte, hermano. Escúchame, escúchame. Una vez que te traiga la plata y te vaya a pagar, voy a tener que registrarlo porque no pasa lo mismo, por favor. Usted no va a grabar a nadie. ¿Qué va a grabar, qué? ¿Ah? ¿Qué va a grabar? ¿Estás loco o qué? ¿Ah? Es que la verdad me cansé. Vamos a ver mis hermanos, porque yo no me voy a ensuciar las manos con usted. No. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Que lo maten, no, hermanos. Que me posides de marico.